Muy por lejos, lo más horrible de esta historia es que es real. O por lo menos así lo aseguran una serie de personas que uno tomaría por serias. Entre ellas se encuentra un doctor. Entre ellas se encuentran algunas enfermeras. Y también un par de policías. Y cuando aseguran que lo que dicen es real, lo hacen con mucho miedo. Lo hacen evocando un recuerdo triste y sumamente oscuro. Esta historia toma lugar en Dallas, una ciudad bastante grande. Son aproximadamente las 9 de la noche y esto es un centro de cuidados intensivos, público. Tiene mucho contacto con la policía porque a menudo y debido a la disposición de la zona donde se halla este centro, vienen muchas patrullas durante la noche para dejar ahí a personas que consiguen alcoholizadas. Y las personas que consiguen alcoholizadas son por lo general vagabundos. Esta noche traían a una señora que podría ser la madre de cualquiera de ustedes, pero que no había tenido suerte en la vida. Llevaba ropas harapientas, el pelo muy, muy sucio. Y el doctor que le tocó a esta mujer era un latino, un buen tipo, que se había criado toda su vida en Dallas. La policía le contó: encontramos a esta mujer corriendo. Obviamente, como es una vagabunda y como la conseguimos en una avenida corriendo a todo dar, nos pareció sospechoso, así que sin pensárnoslo dos veces, la detuvimos. Nos costó mucho porque se resistió. Obviamente no está bien de la cabeza, pobrecita. El doctor enarca una ceja, gira un poco la cabeza para ver a la mujer, nota que tiene unos 60 años y que está sentada ahí en una de las sillas y está meciéndose. Y está meciéndose y los ojos le dan vueltas lado y lado como esperando algo, como buscando algo. El policía se acerca al doctor y como cómplice le dice: nos gritaba repetidamente cuando la esposamos que nosotros estábamos firmando su sentencia de muerte. El doctor la vuelve a ver, se inclina un poco y con su sangre latina, bien simpático él entre un montón de doctores que son más bien fríos, le pregunta: ¿qué te pasa, corazón? ¿Qué tienes tú? Todo en perfecto inglés. Y la mujer entonces, girando los ojos sin verlo directo, girando los ojos para acá, para allá, para las puertas, dice de manera temblorosa: los hombres negros me están persiguiendo. El doctor se extraña, le da un poco la cabeza y el policía que le está hablando, quien casualmente es un hombre de piel negra, se ríe un poco, el policía que es negro se ríe un poco para romper la tensión, ¿no? Y el latino lo acompaña también con la risa. Bueno, vamos a ver. El doctor le hace una serie de exámenes. No tienen el suficiente equipo ni el personal médico, ¿no?, requerido para también hacerle test mentales, aunque es bastante aparente, según lo que él puede ver, lo que él puede discriminar a simple vista, que la mujer no está muy bien de la cabeza. Pero logra discernir que, aparte de que posiblemente esta pobre mujer no se ha bañado en aproximadamente una semana, que tiene el pelo muy sucio y muy grasoso y muy pegado, que tiene síntomas de desnutrición, tiene síntomas de deshidratación y que realmente tiene mucha mugre en las uñas, que ya tiene los dedos con problemas de dermis. En pocas palabras, es una mujer muy poco cuidada, una vagabunda. Y el doctor le dice: bueno, mira, sabes que te vas a quedar aquí una noche.
Y la mujer le dice, no, por favor, me tienes que dejar ir. Estás firmando mi sentencia de muerte. Obviamente el doctor, bien simpático él, pero firme, le dice, no, no, yo no te voy a dejar ir. Y se extraña porque le nota el aliento, no está alcoholizada. Pero repite eso, los hombres negros me están persiguiendo, los hombres negros me están persiguiendo. En una de esas pillas, los hombres oscuros me están persiguiendo, o sea que no tienen nada que ver con el color de la piel. Porque él se estaba haciendo la idea, ¿será que unas personas, unos pandilleros, unos cretinos le estaban persiguiendo, le estaban molestando de alguna manera a esta mujer por ser vagabunda? Pasa, eso pasa muchas veces, pero no, no era eso, ahora eran los hombres oscuros. Y él le trató de pedir explicaciones, pero ella no se las podía dar. Ella no hallaba la manera de dársela porque no podía seguir su tren de pensamientos. Y le dije, mira, tú te vas a quedar aquí esta noche. ¿Quieres dormir? No, yo siempre tengo que estar viendo. Y ella se cae en su silla meciéndose, y meciéndose, y meciéndose. Y él teme que ella se vaya a escapar, que esté pensando en eso. Así que él está en su escritorio, viendo su laptop, la computadora, y un minuto está en sus cosas, viendo el monitor, y otro le está vigilando a ella. La está vigilando, ella no deja de mecerse, ni de mecerse, ni de mecerse. Él le ofrece, ¿quieres sacarte esas ropas para ponerte algo más cómodo? Una bata, por lo menos. No. Bueno. Él nota que cada vez esta mujer se va poniendo más nerviosa, cada vez está más perturbada, cada vez está más asustada. Y le vuelve a pedir, por favor, déjame ir, déjame ir. Y él se acuerda que la encontraron corriendo en la calle, a todo dar, más allá de lo que una pobre mujer de esa edad, edad que él nunca se llegó a enterar cuál era exactamente porque ella no se lo sabía decir, estaba en la calle corriendo. Pero le dijo, no, tú te vas a quedar aquí. Entonces, para intentar hacer que esta mujer se durmiera, él trata de bajar las luces, pero inmediatamente ella se levanta y le pone la mano en la muñeca. ¡No! Y vuelve otra vez a subir las luces. ¡No! Muy para el disconfort de los otros vagabundos que también están ahí, porque es un sitio público. ¡No! No bajes las luces. El doctor gira los ojos, bueno, está bien, ¿quieres un medicamento? ¿Te puedo ofrecer algo? No, no me tengo que dormir. Tengo que estar viendo siempre. Bueno, está bien. Entonces, perfecto, él se sienta, atiende a otros dos pacientes más, siempre pidiéndole al guardia que le eche un vistazo a ella, que no la deje escapar. Está bien. Aproximadamente a la medianoche había un silencio total, como todas las noches, no era algo extraño. Él está en su computadora tecleando, ¿no? Haciendo sus informes, trabajando, y de repente escucha un grito a todo pulmón. Es ella. Él se levanta asustado y ella sigue gritando, sigue gritando, sigue gritando, pero no está gritando fuera de sí, está gritando viendo una puerta. Y él ve qué es lo que está pasando y no ve a nadie, pero ella grita, se cae de su asiento y se empieza a arrastrar de espaldas hasta que se pega contra una pared y se queda así, con los ojos abiertos a todo dar y los dientes le tiemblan y le castañean y ella grita y grita y grita juntando sus dos puños así, no, por favor, no, te quiero salir, quiero salir, quiero salir. Y entonces el doctor se echa sobre ella y le agarra el hombro, ¿qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y grita, pide ayuda, vengan seguridad, vengan inmediatamente. Y ella sigue gritando. Entonces por primera vez ella lo ve a él, a los ojos, y le suplica, no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, por favor, no me dejes morir, no me dejes morir. Y él la tiene así entre los hombros, agarrada con fuerza, no me dejes morir. Y entonces se desmaya. Bueno. Caos en el centro. Él grita, vienen inmediatamente los guardas, vienen unas enfermeras, la montan en una camilla, le quitan la ropa, le abren así. Él está tratando de ver qué está sucediendo, le da electroshock, la conectan a una máquina, la entuban. Pero entonces el electrocardiograma muestra, con un pitido bien molesto, que ella se había muerto. Ella se había muerto así de la nada en esta historia real. El doctor está anonadado, le saca el tubo y empiezan a hablar entre sí los doctores, y él empieza a contar. Un doctor está allá, el otro está acá,
la cama está en el medio, con la mujer muerta. Entonces, mientras él está dando explicaciones, todo en perfecto inglés, la mujer convulsiona. Todos los ojos bajan a verla y todavía el electrocardiograma muestra esa línea fría que enseña que no hay latidos en el corazón de ella, pero ella convulsiona una vez, pero cuando lo hace la segunda vez, su espalda se despega de la camilla y vuelve a caer. Ellos no encuentran qué decir. Hay un silencio de terror absoluto. Y entonces, de la nada, la mujer se sienta sobre la camilla, como si fuera un muñeco de trapo. Abre los ojos, los tiene torcidos, sin vida, como si ni siquiera fueran húmedos, están vidriosos. La mujer voltea la cabeza, mira al doctor, y con una voz muy extraña, como si estuviera forzando todas las cuerdas bucales, todos los músculos de la garganta, dice, de una manera muy rara, que no se parece en nada a su voz: hijo de puta, la dejaste morir. Sonríe un poco, como si fuera una provocación, como si fuera un comentario cínico. Ella sube los ojos otra vez, los cierra y cae, esta vez completamente muerta. Nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió esa noche. Este es un hombre joven que vive en una casa de dos plantas. Él es un chico bueno, tiene 24 años. Todavía no se había emancipado. Y él tiene una particularidad: problemas para dormir, pero problemas serios, él sufre insomnio. Entonces, se repite el horrible ritual de todas las noches. Él se da vuelta para acá, él se da vuelta para allá, agarra la almohada, se la pone sobre la cara como si se estuviera intentando sofocar él mismo, ya presa de la desesperación. No quiere encender el televisor porque ya ha pasado por esa etapa muchas veces, incansablemente. El televisor no lo va a ayudar en lo absoluto. Leer no lo va a ayudar en lo absoluto. Y su mamá es necia, pero necia en el buen sentido, porque no le quiere dar pastillas. Porque las pastillas para dormir son muy malas. Entonces, las horas pasan y cada minuto es eterno. Y él vive una pequeña vida dentro de su vida cada noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, en su cama, acostado, pensando en todo y pensando en nada al mismo tiempo, si acaso eso es posible, solamente para un noctámbulo. Y sus ojos se posan en la ventana. Las cortinas están echadas a los lados. Está cerrada. Y ve a través del vidrio, con los ojos entrecerrados, dos luces que tienen un amarillo verdoso pálido. Y él piensa. Piensa en su vida. Piensa en las chicas que le gusta. Piensa en varias cosas. Y se queda viendo esas luces que deben ser de la calle, de dos faros que vienen de la calle. Dos luces, una al lado de la otra. Dos luces. Y entonces el milagro ocurre. Cierra los ojitos y se queda dormido. Al día siguiente no se acuerda de nada ni de cómo logró hacer esto, ¿no? No es porque sus problemas de insomnio no fueran fuertes, sino porque por fin pudo dormir y, bueno, él estaba contento. Pero cuando vuelve la noche y él se acuesta y pasan las horas, entonces él se acuerda. Las dos luces, se acuerda muy contento de esas dos luces y las vuelve a ver. Un amarillo pero muy pálido y pareciera que fueran distantes.
Y cuando se las queda viendo, porque no había pasado tantas horas como la otra noche, ¿no? Apenas estaba un par de horas en la cama, muy para su tortura, él las ve y nota que de vez en cuando las luces parpadean, se mueven las luces, hacen así, titilan ambas al mismo tiempo, y se las queda viendo, y se las queda viendo un rato más. Y piensa, ¿no? Como si fuera algo hipnótico, mirándolas a través de la ventana, esas luces. Y se vuelve a quedar dormido. Pero esta vez, al día siguiente, se acuerda. Oye, mis luces salvadoras, las luces salvadoras. Y se pone contento y es sábado, no tiene que ir a la universidad. Entonces él, al acordarse, porque quizá un evento gatilló su memoria, quizá viendo páginas sobre desórdenes del sueño en internet, él se levanta, abre las ventanas y trata de ubicar los dos faros de luces que siempre lo ayudan. Esas que jamás en su vida había visto en todos los años que llevaba de vivir en esa habitación. Pero entonces sucede algo. Por más que él pasea la mirada de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y por más que se fije en todas y cada una de las cosas que hay en el centro, él lo único que atina a ver son otras casas. Otras casas, pero no ningún faro de luz. Los faros de luz están en otros lugares, completamente distintos a los que él siempre mira de noche. ¿Serán estos faros de luz los que yo veo? No, porque ni siquiera hay dos juntos. Hay uno detrás de otro, no dos juntos, que son los que él ve. Entonces él cada vez se va perturbando más. ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están? Porque ya los había visto dos noches seguidas. Y entonces, al poner los dedos sobre el borde de la ventana, él nota protuberancias extrañas. Contiene la respiración, baja la cabeza y ve unas profundas, muy profundas y largas marcas de garra que dañaron y astillaron la madera de su ventana. Desde ese día, sus problemas de insomnio empeoraron mucho. A veces, la realidad supera la ficción, no solo en las cosas sorprendentes, sino además y sobre todo en las cosas terroríficas también. Así que te voy a pedir un favor, pidiéndote además que confíes en mí. No va a saltar de la pantalla, no se va a mover, ni tampoco te va a morder. Pero quiero que mires esta foto y que lo hagas fijamente. No te preocupes, confía en mí, no va a pasar nada. Simplemente mírala. Listo. Déjame que te cuente un secreto. Y esto es algo que yo quisiera que tú investigues ahora mismo, después de escucharme. En los tiempos antiguos, cuando un niño se moría, le tomaban fotos al cadáver para conservar el recuerdo por siempre. No era raro mirar la foto del cadáver de una niña, de un niño, o incluso a veces de un bebé, de un infante recién nacido, con su peluchito o su juguete preferido. Los fotógrafos acomodaban al cadáver, lo vestían bien y le tomaban fotos. A veces incluso al lado de sus familiares vivos, a veces incluso al lado de sus hermanos vivos, muchas veces con rostros bastante perturbados, no entendiendo ni la filosofía ni las costumbres de los adultos de antaño. En un poblado había una mujer muy anciana, ya había tocado los 90 años, y esta historia data precisamente de los años 80, esta mujer ya debe estar muerta.
pero había una foto en su casa que perturbaba a todas y cada una de las personas que la iban a visitar, ya sea para traerle algo de comer, ya sea para preguntar cómo estaba la doña, ya sea para ponerse a sus órdenes para cualquier cosa que ella necesitara. Hasta que un día, un adolescente, valiente como solo las adolescentes saben serlo, con muchos ovarios, le pregunta a la señora: ¿qué es esa foto? ¿De quién es esa foto? Porque en verdad se hablaba mucho en el pueblo, perturbaba mucho a la gente. Entonces, la anciana, sin ofenderse, de manera muy cándida, le dice: ¿verdad que es hermoso? Es la foto de mi hijo muerto. Esa foto, lo creas o no, es la misma que estás viendo ahora en la pantalla. Un cadáver muy curioso. ¿No te parece? Mm-hmm.